Muy buenas tardes a todos. Ya terminando la semana, ya terminando el mes. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Ya traen toda la actitud de agosto? Hoy les voy a pedir que me pongan muchos patos. Hoy vengo con actitud de pato. Pónganme patos. Ahí todo el mundo póngame patitos. Muchos patos, vengan los patos. Vamos a esperar. Muy bien, vamos a... Aquí se está conectando la doctora, nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida. Hola, doctora, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? También, muy bien, muy bien. Qué bueno que estás aquí, bienvenida. Sí. ¿Cómo están todos? Saludos a todos. Saluditos, saluditos. Ahora le pedí Saludos que me pusieran especiales a los patos. stream lovers que estén conectados. Sí. Si vieras que de repente están poniendo patos, es porque les dije que pusieran patos. Vengo con actitud de patos ahora. Hola, sí te escuché. Aunque mera coincidencia por tu nombre, ¿no, Patricia? Obvio, ya sé que pensaste en todo. Claro. Así que todo el mundo póngame patos. Es más, al final les voy a encargar también que me pongan patos para que entren al giveaway de esta semana. Así que todo el mundo va a estar poniendo patos. Muy Muy bien, bien. doctora. Pues ya habíamos charlado hace ratito, te había comentado que la transmisión de hoy pues va a ser un poquito más rápida que las demás, como para dejar que la gente Tú se tómate tu tiempo, ¿eh? descanse. Ya me tomé mis pastillas, ya estoy bien. Ah, ok, perfecto. Bueno, igual me voy a Sí. medir porque, ¿sabes qué? La otra transmisión que hice se terminó, no sabía que tenía tiempo de límite y se acabó, entonces. Y no se guardó. Sí, a mí me pasa No, también a veces. de hecho sí se guardó. Pero, o sea, nos agarró a mitad, pues estábamos charlando y ¡pum! Se acabó el sigochín. Bueno, en fin, así pasa, ¿no? Muy bien. Pues doctora, bienvenida de nuevo. No sé si, para comenzar, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de ti, tus credenciales, tu historia? Bueno, pues yo soy la doctora Patricia Carmona, ¿sí? Soy dermatooncóloga, egresada del Dermatológico Pascua. Tengo una formación en dermatología estética con el doctor Javier Ruiz, donde Okay. conocí hidrafacial, claro, Wow. hace apenas 5 años. Después regresé a hacer al Pascua Onco. He hecho cursos de dermatoscopía, de tricología, de trasplante capilar, Okay. de muchas cosas. La verdad es que de dermatología pediátrica, ahorita estoy haciendo el de úlceras, estoy haciendo muchas cosas. Seguimos estudiando, Bien ¿no? inquieta Y ella, por ¿no? eso soy profesora de TEC, que me encanta ser profesora, aunque ahorita estamos en clases online, y soy adjunta de la clínica de Oncoderma de la UNAM. Órale, ¿no? Pues de O todos es lados, para... ¿no? Sí, en todos lados. Súper bien. Oye, ahorita que Sí, dijiste algo por... así de capilar, ¿estuviste en el congreso en Cancún? Creo que el último que se pudo asistir a... No, fíjate que porque había dicho que no iba a salir tanto este año, entonces Okay. no me apunté. Sí, por ahí algunas amigas me dijeron, pero no. Porque este año no iba a salir tanto, imagínate. Okay. Ya me hizo. Y ahora aunque quieras, ¿no? Exactamente, ahora ya, aunque quiera, hasta el otro año. Pues sí. Esperemos que el otro año ya esté todo mucho mejor, más normal como lo acostumbrábamos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, mientras tanto todo online y por eso estamos justamente aquí, estamos entre nosotros, ¿no? Pues bueno, doctora, el tema de hoy, pues va muy de la mano justamente con lo que tú dominas y eres muy experta en este tema, que se llama Despierta el colágeno en tu piel. Entonces vamos a estar platicando de ese tema. Durante la semana ya nos estuvieron mandando algunas preguntitas, entonces te las voy a ir, haciendo y tú ya nos vas a ir contestando, ¿sale? Muy bien. Muy bien, de hecho la primerita de ellas, pues como el tema es despierta el colágeno en tu piel, la primerita de Claro. ellas es totalmente general, ¿no? O sea, nos preguntaron qué es el colágeno y qué función tiene en la piel. Muy bien. Bueno, pues el colágeno es una proteína estructural, forma parte de los tejidos conjuntivos como la piel, los tendones, el hueso.
es la proteína más abundante del organismo y su característica más importante es su resistencia, ya que, por ejemplo, una fibra de un milímetro de diámetro puede soportar desde 10 hasta 40 kilogramos de peso. O sea, es una proteína bastante resistente. Y en cuanto a su función, pues su función es meramente estructural. El colágeno le brinda a la piel esa, valga la redundancia, esa estructura, el tono y la elasticidad. Es la proteína que hace que sigamos jóvenes, que no tengamos ninguna arruga, ¿verdad? Okay. Entonces, es estructural su función. Súper. Ahorita que comentaste que tiene como una resistencia como de unos 40 kilogramos o algo así, vamos a suponer que está en una prensa o algo así, que lo estamos poniendo al límite. Después de esos 40, ¿qué sucede con después de esos 40 kilogramos? Como que me causó la... Se empieza a, hola, saludos a Rarita, se empieza a debilitar, okay. ¿Sí? Eso pasaría en un supuesto que estuviera cargando ese peso, ¿verdad? Claro, okay. La vida real son otras cosas las que le suceden, que más adelante les contaré, si me lo preguntas, o aunque no me lo preguntes. Okay, ya me quedé sin pregunta, no. Muy bien. Entonces, otra de las preguntas que nos hicieron es, ¿qué puede ayudar a restaurar la producción del colágeno? De hecho, a lo mejor me estoy adelantando, pero yo he escuchado mucho que nuestra producción natural de colágeno empieza a disminuir más o menos como un 1% cada año a partir de los 20, 25 años de edad. ¿Es correcto? No, es incorrecto. Ok. A partir de los 20 años a 25, dependiendo de la genética, tú sabes que la genética manda, empieza a disminuir, pero es hasta después de los 40 años en que empieza a disminuir este 1% por año. Oh, ya. Tal vez a los 70%, a los 70 años ya tenemos menos 30% de la cantidad en todo el organismo. Hay que Sí. acordarnos que no solamente tenemos colágeno en la piel, sino también en los tendones, en las articulaciones. No sé si ya has oído que también es bueno tomar el colágeno hidrolizado para las articulaciones, es lo que dicen. También Okay. para los vasos sanguíneos, en la córnea, en la dentina, en las encías. O sea, el colágeno está en todas partes. Ok. Entonces, ¿qué puede ayudar a restaurarlo? Bueno, primero que nada, hay sustancias tópicas como los retinoides y el ácido glicólico que ayudan a estimular la formación, la síntesis de colágeno, incluso también la vitamina C. ¿Sí? Dependiendo de la calidad del producto, el nivel de penetración que tiene en la piel y este estímulo. Entonces, ácido glicólico, retinoides y vitamina C han, en diversos estudios, demostrado que estimulan la formación de colágeno. Ok, ¿todo está de manera tópica? De manera tópica. Okay. Y también hay procedimientos que estimulan la formación de colágeno, como son la micropunción eléctrica, el nanopor, el dermapen, bueno, ya dije marcas, ni modo. No, no te preocupes, El estamos láser, entre nosotros. CO2 también, ¿qué más? Otros tipos de láser como el láser espectra, el Ultherapy, los bioestimulantes inyectables, la aplicación de ácido hialurónico, del tipo Skin Boosters, también estimula la formación de colágeno. Hay otros como el cultivo de fibroblastos, que también lo hacemos muchos dermatólogos, la radiofrecuencia, la luz pulsada, los peelings, todos estos procedimientos estimulan la formación de colágeno. Por eso es que son benéficos para la calidad de nuestra piel. Claro. Finalmente tenemos todo un repertorio de pues, opciones en los que la gente pueda optar por cuál le gusta más, ¿no? Exacto. Hay gente que, por ejemplo, no le gustan los inyectables, que dice, ay, no, 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 a mí no, no me toquen, no, no me inyecten. Pero bueno, le podemos hacer un peeling, le podemos hacer alguna radiofrecuencia, podemos hacer, o hay gente que no le gusta el láser, ¿no? Que dice, no, yo por ejemplo, yo nunca me he hecho láser,
No, espero no Pues. tener que llegar a hacérmelo. Me gustan más los inyectables, me gusta más Oh, sufrir, como curioso. que lo siento más directamente. Es que, ¿sabes qué? Una de las mejores formas de estimular colágeno, o sea, de un colágeno de mayor calidad, son los bioestimulantes, porque producen tanto colágeno tipo 1 como tipo 3, y esos son inyectados directamente en la piel. Entonces, yo, por ejemplo, digo, no, ya, directa la inyección, no, no me da miedo, todo sea por el colágeno, y entonces hay para todos, dependiendo de lo que nos guste, Me hace que te gusta la mala vida, doctora, ¿eh? ¿no? Y eso dice. Pero me gusta más bien que sea efectivo, doloroso, pero Claro. efectivo. Pues, Así es. de hecho, yo me he dado cuenta que la gran mayoría de la gente como que sí le saca más a las inyecciones. A lo mejor porque tú tienes, pues, ese background, ¿no? Como ese historial que tú dices, ah, pues, o sea, lo que duele es muy soportable, pero los beneficios son muy buenos o ese tipo de cosas. Pero yo, como el trato que he tenido con la gente en general, me he dado cuenta que es como que sí le sacan, o sea, lo dejan como al final, así como inyectables, ¿no? O todo lo que sea más, como más invasivo, ¿no? Y es por eso que, lo que yo he visto, por supuesto, es por eso que Hidrafacial tiene mucho éxito, porque es como que el portal antes de animarse a hacer algún inyectable, por ejemplo. Entonces se hacen Hidrafacial, Sí, ya se pueden ir pueden. dando cuenta de los resultados, ¿no? Ya después dicen, ya pueden por lo menos empezar a considerar hacerse algo, pues, más invasivo, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que el hidrafacial es un, o sea, es consentir la piel, o sea, ahí mezclaron muy bien el consentir la piel, pero al mismo tiempo con las sustancias activas que Sí, tiene, con el glicólico, sí. zinc, todo eso, con el salicílico, con el té verde, las algas rojas, llegan a un nivel adecuado en la piel y mejora muchísimo. Entonces, es como un consentimiento, pero al mismo tiempo es evidente la mejoría de la piel, ¿no? Esta limpieza. Entonces, por eso es que Hidrafacial, pues, ha triunfado tanto, ¿verdad? Pero Correcto. sabes que también a mí lo que me gusta es, si yo voy a recomendar un tratamiento, me lo tengo que hacer. O sea, Claro. no es que yo haya necesitado todos esos tratamientos, ¿verdad? No. Estoy muy joven. Yo lo hice por mis pacientes, o sea, me hice terapia, me hice cultivo de fibroblastos, me he hecho radiofrecuencia, láser me he hecho suavecito en las manos, o sea, como para sentir Claro. ese dolor, sentir to toda la experiencia que es hacerte el procedimiento y ya después se lo puedes transmitir de mejor forma al paciente. Sí, claro. Entonces, yo creo que eso no, o sea, no les puedo, no te podría decir, ay, no, hazte radiofrecuencia y yo toda caída y arrugada, ¿verdad? Pues, y sin habérmelo hecho, ay, duele, pues, no sé, o sea, háztelo, ¿no? No, o sea, tengo que saber si duele, qué tanto duele, cuánto dura, cuándo voy a ver los efectos, o sea, por eso es que hay que hacerse los tratamientos para poder ofrecerlos. Sí, claro, finalmente Y se obvio, transmite, ¿no? me hago mi hidrafacial cada mes. Es súper. Sí, es muy bueno porque justamente el experimentar todos estos tipos de tratamientos o productos también funciona mucho para poder platicar desde primera persona sin necesidad de estar inventando cosas, qué es lo que se siente, cuáles son los beneficios y qué características tienen. Exactamente, ese es el método científico. Súper. Entonces, otra de las preguntas, doctora, que nos hicieron es, ¿hay factores que estimulan la pérdida temprana de colágeno? Sí, y ahí va que siempre los regaño, que siempre les prohíbo, por ejemplo, fumar. Fumar Okay. es malísimo para el organismo. El tabaco es el enemigo número uno de la piel, según yo. Es cierto, es el sol, pero para mí es el tabaco. Porque el tabaco lo Okay. puedes evitar, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿para qué fumar? Nada más huele feo, o sea, yo no le veo nada positivo y estimula la degradación temprana del colágeno. Entonces, va a fumar. Además, también el colágeno vive en una matriz extracelular
Y también el tabaco degrada esa matriz extracelular, haz de cuenta la casita del colágeno. Entonces, degrada el colágeno y degrada su casita, y por eso es que las pacientes que fuman, muchas me dicen, Pati, me duró nada el relleno que me pusiste, o no me duró nada el Botox, o estoy comprándome la crema de 10 mil pesos y no me hace efecto. Entonces, yo siempre les digo, y es una de mis frases, si fuman, no esperen mucho ni del skincare ni de los procedimientos, ¿no? Pues Entonces, claro. el fumar es así el peor enemigo. También, por Sí. ejemplo, el consumo de azúcares. Okay. El consumo de azúcares es dañino. Sabemos este proceso que se llama glicación, en el cual los azúcares rodean a las proteínas, las endurecen y las envejecen. Y eso pasa cuando tenemos una dieta alta en carbohidratos. Entonces yo siempre les digo, restricción calórica, coman menos, coman más proteínas. Okay. Sí, porque, por ejemplo, ahora que está muy de moda el skincare asiático, ¿no? El skincare coreano. O sea, sí, claro. O sea, te compras todas las cremas coreanas, pero no, o sea, las coreanas comen sano. ¿Estás de acuerdo? Correcto, sí. No se comen un pastel de chocolate diario. O sea, entonces hay que disminuir ese consumo de azúcares. Otra cosa, el consumo de antioxidantes. Por ejemplo, hay pacientes que en su dieta no incluyen nada de antioxidantes o que no usan ningún antioxidante. Hay que usar un antioxidante o sea, sinceramente así, tópico desde los 18 años. Okay. Es lo que Sí, también por me prevención también, ¿no? preguntan. Exactamente, por prevención. La exposición solar también es algo muy importante. Debemos de utilizar filtro solar siempre. Sabemos que las radiaciones ultravioleta degradan, provocan una degeneración directa de las fibras de colágeno, entonces hay que usar filtro solar. También, por ejemplo, el estrés. Cuando nosotros estamos estresados, que manejamos un estrés continuo, estamos liberando mayor cantidad de cortisol. Y el cortisol se ha visto que aumenta, que el aumento de esta hormona causa degradación de colágeno. Entonces, también es muy importante el estar tranquilos, hacer ejercicio, por ejemplo, dormir adecuadamente para bajar estos niveles de cortisol. ¿Sí? Vale. Son algunos de los factores que se ha demostrado que disminuyen o que degradan el colágeno tempranamente. Claro, y fíjate que ahorita que comentaste el estrés, o sea, básicamente eso me llevó así a pensar como en una bolita de nieve, ¿no? Estás estresado y de repente pues ya no duermes bien por el mismo estrés de que sepa lo que traes, ¿no? Y de repente también por estrés empiezas a comer, pues que pastelitos o que te echas el refresco o el fumar, o sea, un chorro de cosas que finalmente vienen a afectar justamente el colágeno, ¿no? Y entonces al rato, Claro, pues ya también por es... ejemplo el exceso de alcohol, ¿no? Okay, sí, Que mucha gente exactamente. también dice, ay, no, es que yo no quiero tomar pastillas porque me hacen daño, ¿no? Les digo, ¿tú tomas alcohol? Sí. Bueno, pues ese es Ah. un veneno diluido, ¿verdad? Que no le hace bien al organismo. También el exceso de alcohol también produce que nuestro colágeno se degrade. Entonces, debemos de llevar una vida lo más sana posible. Por ejemplo, están preguntando si nuestra dieta no es rica en antioxidantes, ¿podemos sustituir con los suplementos? Sí, sí lo podemos hacer. Lo ideal es que nuestra dieta fuera balanceada, rica en nutrientes, pero si por alguna razón no podemos, claro que podemos recurrir a los antioxidantes, a los suplementos con antioxidantes. Sí, claro, finalmente tenemos que a lo mejor cubrir una cuota, digamos, de esos antioxidantes, ¿no? Para estar completamente sanos en esa Sí, parte. y de vitaminas. Por ejemplo, nosotros nos exponemos al sol normalmente, pero en México hay una incidencia de pacientes con insuficiencia de vitamina D, ¿sí? Y Okay. eso lo hemos visto. Yo ahorita a todos mis pacientes estoy pidiendo niveles de vitamina D, y de verdad es irreal la cantidad de pacientes que tienen una insuficiencia de vitamina D. Entonces, si no podemos obtener las vitaminas de la dieta, pues hay que recurrir a los suplementos. Si no me equivoco, la vitamina D tiene mucho que ver con el sol, ¿no? ¿Tú crees que tenga que ver justamente con lo que está sucediendo actualmente, lo de la pandemia y todo esto? Que la gente está en sus casas. No,
No, no tiene que ver. Okay. También por genética, hay pacientes que sintetizan más fácilmente la vitamina D y pacientes que no tanto. Okay. Porque necesitamos 15 minutos nada más para sintetizar la vitamina D, o sea, no es mucho tiempo. La gente sí se expone. Aparte, ¿cuál guardada la gente? O sea, de Ya verdad, sé. no, la gente no se guardó. Pues creo que nada más dos personas y yo nos guardamos, los demás no se guardaron. Entonces, no, no tiene que ver, tiene que ver más con con la genética de los pacientes. Ya veo, ya veo. Oye, me está dando miedo así como que si te hubiera consultado y diría, no, esta doctora es bien regañona, Sí, yo soy muy regañona. ¿eh? No, creo que no, pacientes. No, la verdad es que simplemente yo les digo lo que tienen que hacer y ya ustedes deciden. Sí, claro, finalmente si alguien ya tomó realmente, ¿no?, la decisión de mejorar, pues va a tomar las ¿Moni, indicaciones soy que tú le des. regañona? Ahí están mis pacientes. Sí, que está riendo. Oye, doctora, también, hace ratito mencionaste por ahí el colágeno hidrolizado. ¿Qué nos puedes platicar de eso? ¿Para qué sirve? Ya ves, ya contestaron, ya te contestaron. ¿Qué te contestaron? Que ni al caso, sí. Muy bien. ¿Qué más? Gracias, Monico, por las porras. Mira, los suplementos de colágeno hidrolizado, lo que yo les digo a los pacientes es, si te sobra el dinero, o sea, si ya te hiciste tu micropunción eléctrica, que a Moni, por ejemplo, le encanta el Ancor, a mí también, yo cada que puedo me hago un Ancor. Porque sabes que estás estimulando colágeno, que estás estimulando factores de crecimiento, que la piel se ve padre. O sea, si tienes para gastar en eso, para hacerte tus fibroblastos, para hacerte tu terapia, y aparte te sobra dinero, cómprate un suplemento de colágeno hidrolizado. Okay. Nada más que no esperes mucho de él. Hay una revisión de los diversos colágenos hidrolizados que hay en el mundo, que tienen estudios clínicos, porque tú sabes que para que algo tenga valor de verdad, valor médico, debes de haber realizado algún estudio clínico. Por supuesto. Y en México solamente hay uno, ahorita ya creo que ya salió también el de otra marca, pues debo de decir, pero hay uno que es de Gelita y de Genove, ya las dije. Bueno. Que no solamente traen colágeno, que también traen astaxantinas, traen otras cosas que obviamente le van a hacer bien a tu piel. Estos estudios, que creo que salió en 2019, mencionaban que solamente hay dos o tres marcas que están en Corea, una en Corea y otra en Japón. Me acuerdo que la que era más, con mejores resultados estaba en Japón, Okay. y que sí demostraban que había un aumento en la elasticidad de la piel, que mejoraban la hidratación, que mejoraban la densidad del colágeno dérmico, porque incluso se miden con biopsias, ¿verdad? Que aumentan los niveles de elastina, que inhiben la fragmentación del colágeno. Y solamente eran dos marcas, imagínate, dos marcas en todo el mundo. Okay. Y una de ellas estaba en Japón y pues no costaba 2 pesos. Sí, ¿Estás de pues es acuerdo? monopolizando, ¿no? Sí. Exacto. Y lo que yo les digo, les apuesto que la del Zimi que compran o la que de 100 pesos en el GNC no tiene ni un solo estudio clínico. Sí, claro. Entonces, pues mejor en vez del colágeno hidrolizado, cómprense, no sé, la vitamina C que está al lado, o el zinc que está al lado, o la superóxido de dismutasa, o el ácido alfa lipoico, o sea, otra cosa, porque el medir que realmente el colágeno hidrolizado llegue a la piel es muy caro. O sea, esos estudios son muy caros. Okay. Entonces, no le conviene a nadie hacer esos estudios. La industria del colágeno hidrolizado es una industria millonaria, ¿sí? Porque la palabra colágeno solita vende. Sí. Entonces, no necesitan hacerse estudios. O sea, a nivel mercadotecnia, ¿para qué gasto haciendo estudios si de todas formas yo lanzo mi colágeno hidrolizado y la gente lo va a comprar? ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, la verdad es que
Daño no les va a hacer, esa es otra cosa. O sea, es una suplementación segura, sin eventos adversos reportados. Si les sobra el dinero, cómprensela, cómprense una bien, de las dos marcas que les Sí. dije. Porque aparte, pues tal vez no llega a la piel, pero pues por ahí a las articulaciones les ayudará, a los vasos sanguíneos, ¿no? Que también tenemos este colágeno en los vasos sanguíneos. Algo ha de hacer. Claro. Entonces, Y ahorita, ahí los ahorita que dejo dicen, a su criterio. claro, finalmente sí es importante pues comprar las marcas que han mostrado los resultados, que ya invirtieron en estudios y que han hecho todos estos análisis reales, ¿no? Y como dices tú, a lo mejor comprar los otros, pues no va a tener ninguna ventaja, ¿no? O sea, sería como, aunque cueste muy económico, pues ese dinero, lo que sea que haya costado, pues básicamente es como si estuvieras tomando cualquier cosa, ¿no? No vas a tener resultados. Exactamente. Pero esos o aún los dos, las dos marcas que al parecer sí son las efectivas y que sí tienen reales beneficios, ¿no hay ningún tipo de riesgo de estarlos tomando? No, no, no han, esos dos que tienen estudios no han demostrado absolutamente ningún riesgo. Okay. Nada. Ni ¿Consideras que alergia, ni... aquellos, okay, consideras que aquellos similares puedan tener algún riesgo? Pues no, la verdad es que simplemente están tomándose algo que así como lo toman, lo desechan, nada Claro. más. Pues sí, esperar dinero nada más, ¿no? Pensando, a lo mejor ya está. No, se me acaba de ocurrir al vuelo en este momento. ¿No te parece que de manera, ay, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Como cuando te tomas algo, pero en realidad es mental, pues se me olvidó la palabra. Placebo. Ajá, ¿no, no funcionará hasta en cierta medida como placebo? Puede ser. No ¿Eh? sé, la Curioso, verdad. ¿no? Vamos a poner un laboratorio Sí. nomás para Yo, investigar por eso, ¿qué te ejemplo, parece? me tomé el de una marca y la verdad es que no, ni me di cuenta si mejoró en algo mi piel, o sea, es como, o sea, ¿cómo voy a comparar yo que me hago, que me inyecto cosas, que me hago cosas, lo que estoy tomando? La verdad es que no, ni sentí que, por ejemplo, las uñas me mejoraran, mis uñas son súper frágiles, yo no, la verdad es que con nada me mejoran, no me ayudó. El pelo, Okay. la verdad es que pues invierto bastante en cosas externas. Yo me lo tomé y como si nada, la Sin verdad. cambio, okay. Pues en fin. Tal vez ayudó a mis articulaciones, no lo sabemos. Vamos a hacer una biopsia. Doctora, otra de las preguntas que nos hicieron es, ¿las cremas o productos tópicos que dicen contener colágeno realmente funcionan o son una buena opción? No, Tampoco. no, el colágeno es una proteína bastante pesada, bastante grande, ¿sí? Por Okay. eso es que, por ejemplo, hasta el tomado está hidrolizado, está cortado en los tripéptidos o dipéptidos. Recordemos que es Okay. una triple cadena, entonces tenemos que deshacerla para que esos aminoácidos se puedan absorber. Entonces, todo lo que dice colágeno directamente en la piel no va a tener ningún efecto, ni siquiera es que se va a absorber. Si cuánto cuesta que por ejemplo, un ácido hialurónico, una molécula de ácido hialurónico, la tienen que partir en 94 kilodaltons para que absorba un 15%. Sí. Entonces, imagínate una molécula tan pesada como el colágeno. Todo eso Claro. es más mercadotecnia. Obviamente, igual como decían, el colágeno labios, ¿no? Inyectado, que va así, que te dicen, te voy a inyectar colágeno. Obviamente, la palabra colágeno, volvemos a lo mismo, vende mucho, Sí. ¿sí? Si yo, dermatóloga, saco mi línea de crema de colágeno, la voy a vender súper bien, y aparte, si la doy en 2 pesos, bueno, voy a ser rica, ¿verdad? Pero por eso, porque la palabra colágeno vende mucho, pero no porque en verdad sea útil. Si las cremas con colágeno sirvieran, pues nosotros seríamos los primeros en recetarlas, ¿no? Tendríamos cremas de colágeno en nuestra farmacia y yo no conozco ningún dermatólogo o una crema dermatológica que tenga colágeno como tal. Claro. Entonces, no.
Pues ese es un muy buen dato, fíjate, porque así como dices, que se venden un montón, y sí, hay como que algunas marcas ahí que finalmente juegan con esa parte mental de la gente en la que le agregan ahí, no, pues te va a ayudar con el colágeno, ¿no? Entonces la gente pues se va sin investigar, que eso es totalmente común, pensando en que sí les va a ayudar un montón. Entonces, ese es un muy buen dato para que la gente lo tenga pues siempre al presente y que no se vaya con lo primero que le aparezca en el mercado, ¿no? Así es. Por ejemplo, aquí preguntan de la fotoprotección oral. Genovel Juan Gelita. Ahí está la La voz. fotoprotección oral, la mayoría de los fotoprotectores orales son a base de antioxidantes. Y sí, o sea, ayudan, ¿sí? Por ejemplo, hay una marca de Polypodium Leucotomos que ya tiene muchos años de investigación, que ha demostrado que sí tiene cierto nivel de fotoprotección, no es el máximo, no es el mejor, no vamos a evitarnos el ponernos el fotoprotector físico, ¿verdad? Okay. La crema, pero sí ayuda, sobre todo en pacientes que tienen alguna enfermedad, como por ejemplo, ay, ahorita se me ve el Gorlin-Gold, alguno de estos síndromes que hacen que el paciente con tantita exposición solar produzca algún tumor, Oh, ¿no? ya. Ahí es Sí. donde más se han estudiado. Entonces, sí, sí tienen algún efecto en pacientes con queratosis actínicas, que ya tuvieron algún problema de cáncer de piel, lo usamos. Sí, yo por ejemplo me tomo mi Polypodium Leucotomos, porque me encantan los antioxidantes y porque me gusta invertir en mí desde adentro. O sea, yo tomo muchísimos antioxidantes porque aparte yo sé que soy de defensas bajas, ¿verdad? Okay. Entonces, que pues como que no me ayuda tanto, ¿verdad? Pero algo hacen, ya estaría peor si no. Entonces, yo sí recomiendo la fotoprotección oral. Okay, una persona entonces que no ha tenido alguna situación de estas como las que mencionabas, ¿tiene sentido que tome de estas fotoprotección oral? ¿O Sí, es? sí se ha demostrado un beneficio. Okay. Sí, como O decías sea, que. en estos pacientes es como fuerza, ¿sí? Por Okay. ejemplo, en la clínica de Oncol les damos a los pacientes que tienen alguno de estos síndromes así a fuerza su frasquito, ¿verdad? Para que se lo estén tomando. Y obviamente nosotros que no tenemos estas condiciones también nos benefician. Okay, claro. El chiste es ir sumando. Yo es lo que les digo. Tratemos de con todas estas pláticas o esta información que nosotros compartimos en internet, tomar lo que sí sirve y lo que no. O sea, si tú dices, ay, no, ese frasquito me cuesta $500, la verdad es que no tengo $500, no lo compres, mejor come mejor, ¿no? Claro. O cómprate una vitamina C más barata. Hola, Fabián. O ahorra tus $500 para que en 6 meses te hagas un Anopor. O sea, el chiste es ir de la mano de un dermatólogo para poder lograr una piel joven, sobre todo que se mantenga. Eso es lo que queremos, porque muchos dicen, ay, no, es que, o sea, están traumados con su edad, ¿no? O sea, no se aceptan o empiezan, ya sabes, con tonterías, pero no, o sea, yo siempre digo, ¿qué tiene de malo mantenerse con una piel sana? Primero que nada, sana, porque déjame decirte algo, el envejecimiento no es normal. Gran parte del envejecimiento es patológico, ¿sí? Okay. O sea, un 25% del envejecimiento es normal, es como va y vamos a envejecer normalmente según nuestra genética, pero un 75% es por todo lo malo que hacemos, todo lo que te decía, el fumar, el irnos de fiesta cada rato, el no dormir, la contaminación, el estrés, ese 75% no es normal. Entonces, de hecho hay un autor que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que lo ve como una enfermedad, envejecimiento como una enfermedad. Yo no lo veo tan así, pero sí hay una parte de envejecimiento patológico que tenemos que tratar, ¿sí? O sea, ¿y Claro. qué mejor que un dermatólogo? Qué Somos interesante. especialistas. Súper. Oye, doctora, ahorita
mencionaste esto de que el envejecimiento es una como una patología y todo eso que estuviste diciendo, se me ocurrió, ¿hay algo más importante para contrarrestar el envejecimiento que el colágeno? Sí. ¿Sabías pero que, es secreto por eso. ejemplo, sí, te voy a contar un secreto? No, el estado de ánimo, todo esto que conlleva el estrés, es una parte también muy importante y fundamental en el envejecimiento. Todos estos factores externos, este exposoma es, yo creo que más importante, porque finalmente es lo que daña el colágeno. O sea, todos estos factores son lo que dañan el colágeno. Sí. Si me preguntas de alguna otra estructura o algún otro componente de la piel que le afecte esto, pues yo, al ser la proteína más, más importante, te diría que no, que el colágeno es lo más, más importante, porque también tenemos el ácido hialurónico, pero el colágeno sería lo más importante, efectivamente. Ok, finalmente entonces es por esto que esas empresas saben que el colágeno es la parte medular de esto y por eso empiezan a lanzar pues estos productos con la etiqueta de que ayuda al colágeno. Exactamente, se aprovechan de, pues finalmente mira, es mercadotecnia, ¿no? Hacen Sí. Su trabajo. Es lo que yo les digo, cada quien hace su trabajo. Ya yo me encargo de desenmascararles. Ah, es la policía. Exacto. Muy bien, doctora. Ver, mira, vamos. ya chequé las preguntas que nos hicieron durante la semana. Vamos a checar si aquí ahorita mientras estuvimos charlando salieron algunas otras que estén interesantes por contestar. Por ejemplo, esa de los factores, los factores de importancia, yo se los digo en el orden en el que yo los considero, ¿no? Pero sabemos que la radiación solar es la responsable del 90% del envejecimiento. Entonces, ahí sería primero la radiación solar, después el fumar, después los azúcares, después la falta de antioxidantes, después del manejo del estrés, el ejercicio y dormir. Ok. Así yo los ordenaría. Ándale, eso te iba a preguntar. ¿Así los ordenas tú o es ya parte como de algún estudio? Así yo los ordeno. Ok, muy bien. Por aquí, ahorita que mencionaste de la alimentación, bueno, de los antioxidantes, dice, si mi dieta no es rica en antioxidantes, bueno, sí, yo creo que ya lo contestamos, ¿verdad? Si se puede sustituir, pues sí, por supuesto. Pero luego dicen, ¿podría mencionar algunos alimentos que sean ricos en antioxidantes? Pues mira, lo que yo consumo y que me encanta, todos estos, los blueberries, por ejemplo, las fresas, las uvas, los jitomates, en general una dieta rica en frutas y verduras. Yo a mí me gusta mucho los blueberries y todos estos frutos rojos porque tienen mucho, y las uvas que tienen mucho resveratrol. El jitomate que tiene bastante licopeno, la zanahoria que tiene mucha vitamina A, o sea, todo lo que ya sabemos desde niños, la verdad, a mí me acuerdo haciendo mis tareas en primer año de las verduras y de sus beneficios. En general es una dieta rica en frutas y en verduras. Sí, finalmente y, seguir las por ejemplo, instrucciones la que siempre nos dijeron. Sí, la vitamina D que está en el atún, en el salmón. Todos sabemos lo que sí debemos de comer y lo que no debemos de comer. Todos lo sabemos, nada más que se nos olvida. Sí. Sí, claro. Por ahí nos habían preguntado. Un rato comparto mi post de los antioxidantes en los alimentos. Tengo ahí un post padre. Perfecto. Sí, para checarlo, muy bien. Por ahí nos habían preguntado también hace ratito que si se recomienda la alfa-arbutina para manchas por acné.
como siempre les digo, yo no puedo estar dando ahorita consulta, ¿no? O sea, tal vez para manchas, para acné, sería mejor un ácido acelaico para ti. Pero obviamente lo ideal es ir con el dermatólogo para que vea tu tipo de piel. Tal vez yo te digo, ah, sí, ponte alfa rutina. Y no vas a ver ningún efecto en 2 meses. ¿Sí? Claro. O te digo, ah, sí, no, para manchas con acné, es que mejor ácido acelaico. Pero tu piel es muy sensible y con el ácido acelaico te da una irritación y al rato me vas a quemar aquí en las redes. Entonces, no, lo ideal es ir con el dermatólogo y que específicamente para tu tipo de piel, para tu tipo de manchas, te recete algo, ¿sí? Sí, hay que personalizar el tratamiento, ¿no? Exactamente, y de paso te haces un hidrafacial. Ándale, exactamente. Antes de cualquier cosa para potenciarlo. Muy bien, ¿eh? Muy bien, doctora. Veo que ya las demás preguntas, algunas son como repetidas, algunas que se contestaron durante la charla. No sé si tú quieras agregar algo más o... pues ya platicamos un poquito en cuanto al giveaway que va a haber. No. Bueno, preguntan que si la hidroquinona es dañina. No, no es dañina en manos de un dermatólogo. Es todo. No, pues nada más puntualizar. O sea, que el colágeno es la principal proteína de nuestra piel, que hay que prevenir su degradación alimentándonos bien, no fumando, no tomando tanto, nada más poquito, nada más para que se baje el cortisol, para el estrés, poquitín. Exacto. Y si trae resveratrol en un vino, mejor. Y que para ayudar a que a partir de los 20 a 25 años disminuya esa cantidad y esa producción de colágeno por parte de los fibroblastos, hay que empezar a hacer procedimientos y aplicar medicamentos que estimulen su formación. Eso sería el resumen de esta charla. Perfecto, doctora. Pues ha sido muy informativo. La verdad es que sí he aprendido más de una cosa. Entonces, desde esa parte te agradezco mucho. Por mi parte y por seguramente por parte de todos los que se conectaron aquí con nosotros. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser como unas instrucciones bien rapiditas. Para la gente que está conectada todavía, por favor, les vamos a encargar que etiqueten a alguien, ¿sí? Que etiqueten a alguna persona a quien ustedes gusten y que le pongan un patito a un ladito, ¿sí? Etiqueten a alguien y pónganle un patito. Cada vez que hagan esto, a personas diferentes van a entrar como a una rifa, ¿no? Es sorpresa lo que se les va a enviar, pero básicamente todas las personas que etiqueten a alguien, cada vez que lo hagan, o sea, si lo hacen una vez, tienen como que un boleto, por así decirlo, en esta rifa. Entonces, si lo hacen dos veces, dos boletos, etcétera, ¿no? Entonces, pueden etiquetar a cuanta gente quieran y cada vez que lo hagan, etiquetando a alguien y poniendo un patito a un lado, van a entrar, o sea, ganan un boleto más para esta rifa. ¿Sale? Entonces, comiencen a etiquetar y poner patos, patos, patos. Si no tienen a quién etiquetar, etiquétenme a mí. No importa. Muy bien, doctora. Si no tienen amigos. Si no tienen amigos, si sacaron la cuenta del Instagram nomás para ver este live. Muy bien, doctora, pues muchas, muchas gracias, muchas felicidades por todo tu recorrido y todo lo que veo, que sigues estudiando, ¿no? Te sigues preparando, entonces qué buena onda por eso. Se ve que estás muy bien formada y todo lo que te espera seguramente va a ser de mucho éxito. Te deseo todo lo mejor, cuídate mucho, mejórate con esa situación. Entonces, pues hasta aquí la dejamos, doctora. Te mando un abrazo a la distancia, ¿sí? Y pues mucho éxito. Y queda guardado para que después lo vean. Correcto. Nos vemos. Nos vemos, bye bye. A etiquetar patos, 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 patos.